Hola, me da mucho gusto estar con ustedes. Soy la profesora Belén. ¿Sabían ustedes que hay muchas maneras en que las personas nos comunicamos? Algunas lo hacemos hablando, otras hacen gestos, señas, incluso algunas escribiendo. Un bebé, por ejemplo, cuando necesita algo, se lo pide a mamá llorando. O tú, cuando vas a la tiendita y se te antoja un dulce, jalas a mamá, la señalas y de esa manera también te comunicas. Las personas sordas utilizan la lengua de señas para comunicarse. Déjame decirte que cada país tiene su lengua de señas. En México se llama Lengua de Señas Mexicana y se abrevia LSM. Es por eso que hoy vamos a practicar unos ejercicios previos al aprendizaje de esta lengua. Para eso necesitamos que pongas mucha atención y estés muy concentrado para seguir repitiendo los ejercicios que vamos a practicar. Primero, es importante que sepas que la lengua de señas, tenemos que ejercitar mucho nuestras manos, tenemos que coordinarlas y saber expresar nuestros sentimientos a través de gestos y del movimiento de nuestro cuerpo. Ahora bien, vamos a continuar haciendo unos ejercicios previos de calentamiento para ejercitar nuestras manos. Primero, con la canción de Huitzi Huitzi Araña, vamos a ir abriendo y cerrando todos nuestros dedos de ambas manos de manera alternada. Después, tocando el pulgar con los dedos restantes de ida y vuelta. Posteriormente, con la mano derecha, vamos a levantar el dedo pulgar y con la mano izquierda, el dedo índice y vamos a ir intercambiando uno a uno. Muy bien, comenzamos. Perfecto, estamos listos. Ahora practicaremos el abecedario en lengua de señas mexicana. Prepárense, vayan siguiéndome todos los movimientos. ¿Listos? Comenzamos. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, C, T, U, V, W, X, Y, Z. ¿Lo hacemos otra vez? Muy bien. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, E, Z, T, U, V, W, X, Y, Z. Muy bien, muchas felicidades. Ahora los reto a hacer con la mano derecha una letra y con la mano izquierda otra. Vamos a hacer la A y la B y vamos intercambiando alternadamente por 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Excelente! Ahora sí estás listo para seguir practicando la lengua de señas mexicana. Reta a tu familia para que utilice todo el abecedario, que utilice con una mano una letra y con la otra otra, para seguir practicando estos ejercicios. Sé que poco a poco podrás lograrlo y más adelante también te comunicarás en lengua de señas mexicana.
Muchas gracias. Le agradecemos a la maestra Adriana Rendón, intérprete de Lengua de Señas Mexicana.